queríamos llegar a Estados Unidos y primero para eso tuve que dejar de jugar, ya quemado con la raqueta, con el tenis, con los viajes, no quería saber más nada. Me tomé 6 meses sabáticos de vacaciones que no tenía desde que era muy chiquito, los 10, 11 años. Y después de ahí me puse a trabajar con un amigo de mi viejo en una oficina por primera vez y estuve un tiempo ahí hasta que me surgió la chance de volver al Vilas, a una academia de tenis, a la cancha. Y ahí empecé a agarrar a gustito de vuelta a la raqueta, a estar ahí parado en la cancha. Y después, bueno, tengo dos amigos acá que me salvaron, me hicieron la cabeza, me ayudaron a hacer los papeles, los trámites, y se dio todo bien para que hoy pueda estar acá jugando, representando a la universidad y estudiando para tener un título universitario. Yo tenía 18 años y estaba jugando los Futures en Argentina y estaba bastante estancado. Más que nada económicamente y no sabía qué iba a hacer. Y un amigo mío empezó a estudiar para ir a Estados Unidos, Nico Brucio, y también sabía que Bruno Tiberti y otros chicos más ya estaban allá. Y la empecé a pensar y justo me empezaron a hablar de acá de TCU y de otras universidades. La pensé como uno o dos meses y hasta que me decidí, empecé a estudiar inglés. Y bueno, di los exámenes y después me invitaron a visitar. Y así fue que llegué. Vine de muy grande para lo que es lo normal acá, vine a los 23 años y yo dejé de jugar a los 20 años porque la cabeza no me daba para más, no aguanté más la presión del tenis, la presión económica, la presión de los puntos, la presión de tener que mejorar cada día porque si no los demás te pasaban por arriba. Eso todo sumado a que había que pasársela en un aeropuerto y viajando en hoteles, compitiendo cada día, que era una competencia más feroz, me terminó agotando la cabeza. Bueno, la ventaja de venir de acá obviamente es poder vivir en otro país, aprender otro idioma a la perfección, que tus hijos se desprendan un poco de vos económicamente, ayuda mucho si quieres jugar profesional después. Acá se van a encargar de todo lo que es raquetas, zapatillas, todo lo que sea relacionado con el tenis te lo dan. Cubre grid para todos los entrenamientos, encordadores, viajas a los mejores hoteles, te pagan todas las comidas, o sea, te olvidás de gastar un peso en tenis por 4 años. Entrenadores, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, lo que quieras. Y bueno, y obviamente lo mejor de todo es que cuando terminás acá los 4 años, te vas con un título universitario que si te querés dedicar al tenis vas a saber que tenés eso por si las dudas. Y si querés ir al rumbo más profesional o lo que quieras seguir de tu carrera, también podés. Bueno, acá entrenamos 1 hora o máximo 2 horas por día. El entrenamiento es muy relajado, cada uno hace lo que le parece que necesita y ya de por sí nuestro equipo es muy competitivo, entonces no tenemos la necesidad de un entrenamiento tan estricto. Y fíjate acá con qué tan poco uno recibe reconocimiento, le hacen entrevistas, fotos, tienen la foto en la página de internet con entrevistas, publicaciones constantes. Y si lo compara a uno cuando jugaba Future o Challengers, que uno entrenaba 6, 8 horas por día, se mataba invirtiendo plata y tiempo y esfuerzo en el tenis y no recibía nada a cambio. Bueno, cuando me vine no es que dejé de perseguir el sueño, sino que dije, bueno, voy a tomar otro camino, a madurar un poco, abrir un poco la cabeza y tener un plan B por si el tenis no funcionaba. Y bueno, tenía 19 años cuando me vine, llegué acá en enero de 2012 y la verdad que yo siento que no dejé de perseguir mis sueños, sino que tengo otro camino. Y a mí lo que más me gusta de college es los partidos, cómo se vive, el ambiente que hay es impresionante, es nada que ver con el circuito ATP. Siempre hay gente, la gente más o menos puede decir lo que quiera entre los puntos y no sé, por ejemplo nosotros acá tenemos siempre 800 personas mínimo y no sé las cosas que le dicen, es impresionante. Y bueno, así es todos los partidos y cuando jugamos visitantes igual, no es que solo acá. Entonces se hace divertido, a algunos jugadores no les gusta, pero a mí yo prefiero que haya gente aunque sea puteándome o jodiéndome, que no haya nadie y que sea un partido entre yo contra el otro. Es muy entretenido, mucho más divertido que cuando uno competía profesionalmente porque vos estás viendo a tus amigos o a tus compañeros de equipo peleándose, compitiéndose y uno desde la última cancha puede saltar hasta la primera a gritarse y alentar a su compañero y eso obviamente en profesionales no existe. Un día típico cuando estaba jugando, me levantaba a las 6:30, hacíamos tenis de 7 a 9:30
y ahí me iba rajando, me agarraba algo para comer rápido y tenía clase de 10 a 12, una, comía, tenía ahí una horita de descanso que cuando vivía en el campo me iba a mi cuarto, me tiraba una siestita y después me iba a hacer físico y a la tarde si tenía tarea o tenía que estudiar lo hacía y si no, a veces entrenaba otro turno, a veces me relajaba y hacía cualquier cosa, qué sé yo. Y después los fines de semana, siempre si no teníamos partido nos juntábamos con el equipo y salíamos y te juntabas con gente acá de la universidad, muy divertido. Si lo recomendaría, obviamente, 100%. A mí fue una experiencia que me cambió la vida en todo sentido. Sí me cambió la vida, pero aprendí demasiado y la verdad que no lo cambiaría por nada del mundo. Incluso si hubiera sido muy bueno a los 18 años, si hubiera estado 500 o 600 a los 18, me hubiera venido igual, porque creo que lo que ganás acá es incomparable y para jugar profesional creo que hoy por hoy a los 18 casi nadie está listo. Por ejemplo, acá tenemos dos chicos, Guille Núñez y Cameron Norrie, que se vinieron a los 18 años, estaban, los dos ya habían ganado Future, estaban 600, jugaban un huevo, y hablas con ellos y ellos mismos te lo recomiendan, te dicen que vinieron acá, siguen mejorando y que no están perdiendo nada de terreno. Incluso Cameron jugó este año 3-4 torneos y está 600, o sea, la verdad que él mismo te dice, no me arrepiento en nada de haber venido a college. La verdad que se lo recomiendo a cualquier chico que esté en esa edad y tenga la duda de si quiere competir profesionalmente o si quiere venirse para acá. Para competir profesionalmente tiene desde los 22 años en adelante, no va a tener ningún problema y esta oportunidad estaría muy bueno que la pueda aprovechar. ¿Qué voy a hacer cuando me gradúe? No sé, la verdad que acá me dieron tantas herramientas y tantas cosas que ahora no sé qué quiero. Este año estuve como assistant coach, como volunteer assistant coach, y me gustó mucho, así que también estoy pensando eso. La verdad tenés tantas opciones, conocés tanta gente de acá que te ofrecen trabajos o que te quieren ayudar y estoy pensando mucho, tengo muchas ganas de volver a Argentina, yo estudié economía acá, así que si puedo volver y trabajar allá, creo que me gustaría hacer eso.